Bueno, ya estamos a punto de comenzar con uno de los proyectos más emocionantes que mi esposa y yo hemos querido lanzar por mucho tiempo, se llama La Tribu. Es para un grupo de jóvenes que se van a preparar y se van a adiestrar para llegar a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. Ya mañana se abre la inscripción formal para este grupo tan maravilloso y de eso te voy a hablar en el día de hoy y para esto me acompaña mi amada esposa la pastora Omaira. Bendecidos todos que bueno poder acompañarles por aquí deseándoles un feliz tiempo de Navidad que puedan disfrutar con sus familias y por supuesto sacar el tiempo para meditar en las bondades de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos que estamos viviendo reconocemos que son tiempos de un caos social, de una influencia del mundo sumamente negativa y difícil. Y nuestros jóvenes tienen que enfrentar el salir de hogares cristianos, uh -huh. salir de iglesias, de los círculos de las iglesias, salir de la escuela dominical. Y luego de haber sido enseñados en la palabra de Dios muchos de ellos, entonces tener que enfrentarse en la universidad a todo tipo de pensamiento y de corriente de esta época y de este tiempo, donde quieren ir en contra de todo lo que es realmente el valor cristiano, lo que es la fe creyente. Y nosotros entendiendo esto con nuestras hijas. Nos dimos a la tarea con nuestras hijas a través de los pasados años de educar a nuestras hijas en diferentes áreas, Siente. prepararlas para el mundo. No tan solo darle la educación formal, eh, ¿verdad? universitaria, universitaria. Como eh, no tan solo darle las clases bíblicas que le damos acá en nuestra iglesia y que todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, eh, verdad, también reciben, pero también las comenzamos a exponer a otro tipo de información, de palabras, de ideas para que pudieran enfrentar el mundo con unas herramientas que les permitan permanecer en la fe. Y mi esposa y yo hemos creado un grupo que le llamamos, comenzó con un pequeño grupo en nuestra iglesia. La meta era. El ya... grupo que llamamos el grupo Beta. Bueno, tú le llamas así Beta <laughs> para ponerlo profesional. No me gusta llamarlo Beta a mí, porque Beta me parece que es el, 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 el pececito, el pececito Beta. Así que... Pero Beta, entiendo el concepto. Es el grupo original. Este, la idea había sido cuando el Señor puso todas estas cosas en mi corazón: era. Eh, en este último, estos últimos meses de este año, uh -huh. era tener por lo menos dos, tres grupos ya corriendo. Sí. La idea era presencial, la idea era tener unos cursos intensos para estos jóvenes, donde estos jóvenes aprendan a defender su fe, donde estos jóvenes aprendan a, a, a trabajar, a estudiar la Biblia por sí mismos, que puedan estudiar el verso bíblico, que puedan entender, que sepan un poco de finanzas, que sepan cómo trabajar con los conflictos familiares, que tengan herramientas y que, que tengan política, que tengan que acceso las amenazas que tenemos uh -huh. los principios y los valores cristianos en el día de hoy y que tengan acceso a información que de otra manera no tendrían, como dije queríamos hacerlo de forma presencial nunca pensamos lanzarlo de forma internacional, eh, en realidad no era ese, no era el fin, queríamos tener este, este grupo y ya tener dos, tres grupos especializados en nuestra iglesia en esta verdad, en esta experiencia, la pandemia nos obligó a cambiar todo el currículo a cambiar toda la experiencia y hacerlo todo virtual. Y nuestros jóvenes en nuestra iglesia, lo que hemos hecho tan solo es un grupo, que es lo que van a culminar ahora. Eh, en esta próxima semana ellos culminan, se, básicamente se gradúan, no es que han tomado notas y exámenes, si han tenido experiencia, la idea es que completan los cursos que le hemos dado, que le hemos enseñado la palabra. Bueno, en fin, de eso te voy a hablar, pero queremos hacer esto ahora con todos los jóvenes. Que quieran entrar y ser parte de la tribu de los pastores Otoniel y Omaira Font. La pastora y yo estamos decididos a ayudarte a caminar durante esta temporada. Para que puedas llegar a ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Y nosotros le damos gracias al Señor porque en nuestro tiempo de juventud, como los jóvenes uh -huh. que queremos disipular y enseñar a través de la tribu, nosotros tuvimos herramientas, siempre fuimos autodidactas, siempre estudiamos, siempre nos ha atraído la política, la tecnología, eh, aprendimos a, 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 a estudiar la Biblia, tomamos clases en el Instituto Bíblico. Muchos de nuestros jóvenes en el día de hoy no tienen esa oportunidad y nosotros vimos la necesidad de que faltaba. A Hacía sí falta ese espacio, ese tiempo, esa educación, ese fortalecimiento de nuestros valores, esas herramientas para ayudarlos a echar hacia adelante, a prosperar como padres. Lo hicimos con nuestras hijas, como dijo el pastor, pero hoy le queremos dar la oportunidad a todos los jóvenes a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica que también puedan ser enseñados correctamente, que tengan los fundamentos correctos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Vamos a hacer uso de la tecnología para eso. Vamos a hacer uso de las nuevas herramientas que se han hecho en nuestro uh -huh. nuevo normal, reunirnos virtualmente, tomar clases virtualmente, y hemos preparado una plataforma completa donde tú puedes ir, puedes registrarte desde ya. Las clases formalmente uh -huh. van a comenzar el 27 de enero, pero entre hoy tú dices, ay, pero si mañana, falta... mañana. Perdón, mañana, sí, vas a poder hoy. empezar a registrarte uh -huh. desde mañana. Eh, pero de entre mañana y ese 27 de enero, claro que va a haber material ahí que ya tú vas a poder comenzar, te familiarizas con la plataforma, te vamos a dar un pequeño fundamento, pero formalmente, formalmente, uh -huh. van a comenzar el 27 de enero con sus cursos, con sus clases, con todo lo que vas a aprender, que es muchísimo. Desde mañana ya puedes ir a comenzar a registrarte. Vamos, queremos que vayas a otonielfond.com Diagonal la tribu, así vas a escribir la tribu, otonielfon.com, diagonal la tribu, y desde ahí vas a poder registrarte y ser parte de esto que es histórico y que es algo que hemos cargado en nuestro corazón por mucho uh -huh. tiempo y que nos sentimos súper satisfechos con el producto que se va a llevar, con lo que ustedes, cada uno de ustedes van a recibir. Esto es para jóvenes de 16 a 24 años, ahí tienes que registrarte, yo no, ¿verdad? Tengo que confiar que todos van a ser jóvenes y vamos a descubrir, porque hay algunos que se nos, se nos meten y entran así, esto es para jóvenes de 16 a 24 años en particular y quiero que sepas lo que vamos a estar haciendo durante un año. El compromiso es que tienes que estar un año suscrito completamente gratis. Eh, durante el año vas a tener dos experiencias, particularmente, que son las que consistentemente vas a tener. Número uno, te vas a registrar, como dice la pastora, en la academia, en un lugar, es una estructura que hemos creado, donde tú entras y vas a tomar unos cursos. Vas a tomar unos cursos, van a haber unos pequeños exámenes de comprobación, de ver el video o de la lectura que te vamos a dar. Quiero que sepas que hay un grupo de teólogos y de estudiosos que me han ayudado a preparar este currículo. No es algo que sale así a lo loco. Eh, es algo muy, muy, muy preparado, eh, hecho para una mente joven, para que puedas aprender. Vas a tener cursos de cómo estudiar la Biblia cómo realmente analizar el verso bíblico, cómo estudiar la Biblia. Vas a tener cursos, por ejemplo, donde vas a aprender acerca de las finanzas, vas a aprender acerca de la familia. Pero de las cosas más poderosas que vas a tener es que todos los meses en unos Zoom privados y en unos lugares privados, porque no va a ser público, es para el que está dentro de la academia aprendiendo, uh -huh. dentro de la tribu aprendiendo, van a tener una experiencia que están, en vivo. Van a tener una experiencia virtual en vivo donde la pastora y yo nos comprometemos a enseñarte las cosas actuales que están pasando, tener, tener acceso a, por ejemplo, Líderes mundialmente reconocidos, nuestros jóvenes acá en Puerto Rico pudieron conversar directamente, por ejemplo, con el ex gobernador Luis Fortuño. Con más de un ex gobernador. Y, y él enseñó acerca de lo que es el Partido Republicano. Eh, pudieron hablar con eh, Alejandro García Padilla, el ex gobernador Alejandro García Padilla quien habló del Partido Demócrata. Hemos tenido la oportunidad de ponerlos y exponerlos a reporteros como Jonathan Villarreal. Los hemos Costa expuesto Rica. de Costa Rica. Hemos, la, la, la pastora Hornum, eh, ¿verdad? Eh, ¿Quién fue eh, senadora Mirta, en Perú? Senadora en Perú que aprobó leyes. En favor de la eh, en familia, favor de la familia, impresionante, dio una charla espectacular. Desbordó su corazón sobre nuestros jóvenes, enseñándolos acerca de política, acerca de su experiencia, acerca de la importancia de los valores de la familia y cómo podemos transmitir eso en nuestros gobiernos. Uh -huh. O sea, la instrucción, la, el, 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 la experiencia de aprendizaje es increíble, de verdad que es uh -huh. increíble. Así que lo que para que entiendas claramente, mañana. Mañana se abre la inscripción formal. En los pasados meses la, he, he compartido con los jóvenes, he estado ministrando al corazón, los tenía un poquito intrigados de cómo se iba a llamar el grupo, qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Y, y, y el logo, este es el logo formal de verdad de la tribu, eh, ¿verdad? Es, es el logo, la esencia de la tribu, ahí falta la palabra tribu, ¿verdad? La U, el fueguito forma una U que completa la palabra trigo eh, tribu. La idea es que. Yo quiero, quiero ayudarte, quiero ayudarte a que puedas enfrentar el mundo que estamos viviendo con las herramientas correctas. Es completamente gratis, completamente gratis. La pregunta es si tienes el compromiso. La pregunta es si realmente estás dispuesto, estás dispuesta a prepararte para enfrentar el mundo con las herramientas que te queremos dar. Si vas mañana... Eh, y te registras cuando entres mañana en la plataforma, búscanos o tonielfond.com diagonal la tribu. Pon eso y allí vas a ver el lugar donde te puedes registrar. Tan pronto te registres, vas a tener acceso a varias cosas. No tan todavía las, los cursos formales, los cursos completos, porque los cursos comienzan el día 27 de enero. O sea que dentro de un mes es que comenzamos formalmente la tribu. De aquí a allá. Vas a tener la oportunidad de tener varios videos, varias enseñanzas donde vas a aprender cómo usar la plataforma, cuáles son las metas, qué queremos alcanzar, las fechas que vamos a estar teniendo estas experiencias virtuales en vivo. Va a ser algo espectacular. Creo con todo mi corazón, mi amor, que Dios va a levantar jóvenes líderes. Eh, en diferentes aspectos de nuestra sociedad para impactar al mundo. Y mucha gente nos está viendo y dice, pastor, pero ya yo tengo más de 25 años, no es para mí que voy uh -huh. a hacer. Bien sencillo lo que tú vas a hacer. Tú vas a buscar a un joven entre la edad de 16 a 24 años y le vas a hablar de esto y le vas a decir, tienes que inscribirte en ese grupo, tienes que aprender. Es tu tiempo de tener una experiencia de aprendizaje que te va a preparar para el mundo, uh -huh. te va a preparar para hablar acerca de tu fe, te va a preparar para tu experiencia universitaria, te va a preparar para tu primero, tu segundo, tu tercer trabajo. Te va a dar unas herramientas que te va a convertir en un Cristiano inteligente, pensante, conocedor de la palabra, conocedor de la política, conocedor de todas las esferas en donde nos vamos a exponer sí o sí, porque no podemos escondernos en una burbuja para no tener conflictos, para que no nos cambien nuestras ideas, para no afectar nuestra fe. Tenemos que salir al mundo, tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer de la mano de Dios y con nosotros que te vamos a ayudar a entender todos estos conceptos de la vida así que los que son mayores de 25 que se emocionaron con lo que nos escucharon hablar y dicen pero no es para mí busca un joven busca a alguien que pueda recibir esta experiencia que pueda tener esta bendición para quien este tiempo este año de aprendizaje este compromiso de nuestra parte va a hacer una grande diferencia busca a alguien y asegúrate que se registre envíalo a otonielfon.com Diagonal la tribu, todo de corrido. Va a ser una experiencia maravillosa. Mañana comenzamos. Ya muchos de ustedes tienen la información. Muchos de ustedes estuvieron con nosotros en los seminarios pasados, donde ministramos a tu corazón acerca de cómo vencer, ¿verdad?, los diferentes etapas de, de rechazo, de menosprecio que sufre un joven en un momento dado y enfrentarte entonces a los grandes goliat de la vida, de la sociedad. Y nosotros queremos darte esta herramienta. Hoy, eh, mañana yo te voy a hablar un poquito más de las clases que vamos a tener. Yo hoy nada más estamos dándote aquí un poquito más de, de, de información, pero estamos excitados, alegres, felices, expectantes, llenos de una, de una emoción. Yo solo puedo pensar y mira, eh, hay, alguien me preguntó los otros días por qué hacer esto. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto ahora? Primero, hay muchas razones, muchas razones. Y hay una hay una meta final que yo quiero lograr y alcanzar en este tiempo. Pero hay dos cosas que han influido en esto. Número uno, esa meta final de lo que creo con todo mi corazón, que como pastor se necesita en nuestra sociedad y que la iglesia tiene que proveer estos recursos. Y número dos, la experiencia tuya y mía de que, Dios nos ubicó en un lugar, dentro de una iglesia, dentro de una congregación, que, donde nos dieron oportunidades que en otro momento no íbamos a poder tener o en otros lugares no tendrían. Y esas oportunidades que se nos dieron y se nos brindaron nos abrieron las puertas para llegar hasta el lugar en el que estamos en el día de hoy. Así mismo. Pero hablemos de la visión, podemos decir así, final. Detrás de todo esto, Pastor, ¿qué hay? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? Yo, yo soy padre. Tenemos cuatro hijas hermosas. Y una de las cosas más grandes que yo puedo sentir es la satisfacción de verlas crecer como las dos grandes. Nuestras ya se, dos hijas adultas ya casadas. Ya casadas, verlas crecer, verlas desarrollarse. Y cuando estemos más viejitos, yo le pido a Dios que tengamos una relación maravillosa siempre por el resto de nuestra vida. Pero aún si algún día no la tuviéramos. Mira el punto que te estoy llevando. Si algún día por alguna razón no tuviéramos esa cercanía y yo poderlas ver a ellas alcanzar cosas grandes, yo puedo decir: Yo contribuí en, en que esta persona llegara a alcanzar ser eso que ha logrado ser. Y yo creo que en la iglesia a veces nos hemos enfocado en un solo tipo de ministerio o en un solo tipo de experiencia para la, los cristianos y hemos cancelado el potencial de un gran grupo de personas. Me explico. Queremos levantar muchas veces solo profetas. Gente que haga que fuego baje del cielo. Y a todos los hijos, todos van a ser pastores. Y queremos que la gente tenga esta experiencia de Elías con Eliseo. Y de la doble unción. Y la doble porción. No estoy criticando, me parece que necesitamos profetas. Necesitamos apóstoles. Creo con todo mi corazón que como Pablo... Necesitamos levantar y mandar jóvenes como Timoteo y como Atito a diferentes lugares para que predique Pero también creo que cuando uno mira el Antiguo Testamento Podemos ver que Dios fue buscando levantar jóvenes en posiciones cruciales Como David, como José, como Daniel, como Sadrach, Mesaque, Abednego Como una eh, verdad, como un nemías eh, como tantos otros hombres y mujeres, tú predicabas en estos días pasados, predicabas una enseñanza que a mí me impactó mucho la frase que tú decías, ¿verdad? Como esa mujer hermosa. Dios la convierte en una mujer audaz. Mujer audaz. Habla un poquito de eso. Bueno, cuando vemos a una Esther que entra al palacio, sale de su casa, no tiene a sus padres, criada por su tío, y junto con un grupo de jóvenes, porque uh -huh. no fue como que ella solita entró uh -huh. al palacio, entró con un grupo de jóvenes, todas sin conocer exactamente lo que iba uh -huh. a suceder, a lo que se considera como un concurso de belleza, entró a ese lugar por su belleza, pero salió de ese lugar convertida en una reina audaz, con sabiduría, con conocimiento político, con conocimiento uh -huh. de cómo conocimiento llevar... Conocimiento de protocolo. Uh -huh. Conocimiento de protocolo, cómo llevar a cabo una conversación, cómo llevar un pensamiento y, vamos, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo conseguir algo en favor de tu gente y en favor de tu pueblo? Entró por su belleza, pero salió como una reina audaz. Y es interesante porque ese es el proceso, ¿verdad? En, en otros momentos de la historia se tomaría a esta jovencita que eh, su mejor característica, su mejor oportunidad, que eventualmente se demuestra que fue Dios quien la posicionó allí, era su capacidad de ser modelo, era su belleza? belleza, ¿verdad? Y en este tiempo quizás pudiéramos tratar a esta joven y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que ser... Profeta, tú tienes que ser pastora, tú tienes que ser eh, un apóstol, tú tienes que ser esto y, y, y tratar de encajonarla en algo para lo cual Dios no lo llamó y no mostrarle que desde el lugar donde Dios la posicionó y a donde Dios la quiere llevar puede tener una gran influencia. Y este curso, como tal, va para levantar hombres y mujeres en esta época preparados que Dios los va a posicionar en los lugares correctos. Y que Dios va a utilizar el talento que tú tienes, la habilidad que tú tienes, el deseo que tú tienes, eh, aquellas cosas que te agradan, como por ejemplo aquellos que son, que quieren ser doctores, aquellos que quieren ser empresarios, emprendedores, aquellos que quieren ser políticos. Dios va a utilizar estas herramientas que queremos poner desde mañana en tus manos, disponibles para prepararte y llevarte como pasó con esta joven, ¿verdad? De ser una modelo se vuelve una reina audaz y Dios va a transformar tu vida, no llevándote a dejar de ser quien Él te creó, sino aprovechando todo lo que Él puso en ti para que alcance su propósito. Queremos que todos nuestros jóvenes, 16 a 24 años, muchos de ustedes no están en esa edad, pero te toca. Encontrar un joven de esa edad a quien le puedes llevar este mensaje, a quien le puedes brindar esta información, a quien puedes pasarle esta bendición. Quién sabe si algún día hacemos una versión más adulta, por lo menos para que tengan el conocimiento básico. Este no es el momento para eso. Estamos haciendo el llamado para los de 16 a 24 años y todo lo que tienen que hacer desde mañana, diciembre 18, uh -huh. pueden ir al website otonielfon.com, diagonal la tribu. Ahí está la información, ahí se registran y entre mañana 18 y el 20, miércoles 27 de enero van a tener una información básica, pero el 27 de enero del 2021 arrancamos con un año completo de aprendizaje, de experiencias virtuales y experiencias eh, a través de la plataforma de aprendizaje que van a cambiar la vida de todos estos jóvenes así que tú que nos estás viendo si estás entre los 16 a los 24 años mañana pendiente o la tribu si tienes más de 24 años busca un joven a quien puedas bendecir con esta oportunidad déjaselo saber dale la información para que mañana se pueda registrar. Así que comunícate con nosotros mañana pendiente, vas a tener todos los detalles de lo que tienes que hacer. Tan pronto te registres mañana dentro de la plataforma, por favor sigue las instrucciones, vas a tener unos videos que te van a enseñar eh, primeramente el proyecto completo, de qué se trata, te va a mostrar lo que vamos a estar haciendo, te va a dar algunos videos que te va a mostrar específicamente cómo funciona la plataforma para que sepas cómo moverte. Vas a tener el calendario, la agenda de las próximas seis meses, de las próximas reuniones que vamos a tener, los días que van a ser. Todavía no tenemos todos los invitados, pero te aseguro que van a ser invitados de lujo. Eh, y no, no son los normales que tú has oído. Esto no es... No son eh, los que van a predicar los congresos no, de jóvenes. No, 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 no. no, 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 no son otro de grupo de personas. Te voy a exponer a empresarios. Eh, te políticos, voy a político. reporteros va. gente preparada para hablar de los temas que queremos que aprendas y, y te aseguro que va a ser espectacular la experiencia es completamente gratis, esto es con espacio limitado y quiero que sepa que no sé por cuánto tiempo lo vamos a hacer en otras palabras eh, estas cosas a veces tienen un inicio y luego terminan, esto es para esta temporada, para esta época para este momento y todos los jóvenes que yo quiero lograr algún día, algún día que la pastora y yo podamos mirar las noticias y ver el próximo presidente de tal nación y decir wow, Salió este de joven tribu. estuvo en la tribu, que algún día pueda ver las noticias y ver un gran descubrimiento, un gran científico, una empresa gigantesca liderada por una joven o por un joven eh, y yo pueda decir sabes qué la pastora y yo sembramos una semillita ahí en el corazón de estas personas y mira hoy dónde están defendiendo la fe, defendiendo los valores y, y siendo de bendición. Así que mañana busca todos los detalles de La Tribu en otonielfont.com, así mismo, diagonal, La Tribu y únete, yo sé que vas a ser bendecido. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.